Museo thyssen bornemisza Salomón Jacobs van Ruysdael. Veleros junto a una aldea. Destacado miembro de una familia de artistas, es tío de Jacob van Ruysdael, quizá el más importante representante del realismo clásico en la pintura de paisaje holandesa, y pertenece a la primera generación de paisajistas realistas junto a Van Goyen. Esta primera generación se independiza de las corrientes internacionales, optando por la representación de lugares concretos de la campiña holandesa. Su estilo pictórico queda determinado por el interés en la unidad atmosférica, sin perder la visión espacial. Por ello, el rasgo común que les identifica es la tendencia al monocromatismo, lo que ha motivado que a este tipo de pintura se denomine pintura tonal. Por otro lado, la visión se hace objetiva y para ello cambia el punto de vista, de manera que los paisajes ya no se ven desde arriba, sino que el espectador tiene la sensación de estar a ras del suelo, lo que nos acerca al escenario que contemplamos como si estuviéramos inmersos en él. El punto de vista a ras de tierra da lugar a un horizonte bajo, situado muy por debajo de la mitad del lienzo. Esto provoca la creación de cielos amplios en los que el artista plasma las bellas gradaciones tonales de las nubes, sus formas caprichosas y los efectos del sol en ellas, como vemos en Veleros junto a una aldea, en el que se reproducen los reflejos rojizos del atardecer. La horizontalidad domina la escena, combinada con algunos elementos verticales como las velas de los barcos. Veleros junto a una aldea es su obra más tardía, en la que se ocupa, con un estilo casi impresionista, de plasmar los efectos del atardecer sobre unas grandes nubes y sobre el mar. Aunque mantiene una línea similar, su estilo se torna más esquemático y se aleja del detallismo de sus obras más tempranas. Utiliza una pincelada firme y rápida, que se deja ver en muchas partes del cuadro. Ruiz Dael fue un gran pintor de paisajes fluviales y de marinas subgénero del paisaje con una cierta autonomía. Al mar debía Holanda todo su poder económico, gracias a que Ámsterdam se había convertido en el principal puerto europeo para el comercio con las Indias, protegido por una importantísima flota naval.